Bueno, se ha logrado la captura de un delincuente conocido como Monocañas. Esta persona se captura por fuga de presos, ya que tenía una condena por porte, tráfico y tenencia de armas de fuego. Se está trabajando en una línea de investigación con nuestra fiscalía para revisar bien la situación de pronto de compromiso frente a otros delitos que se vienen presentando en este sector desde Santa Fe de Antioquia hasta Frontino, donde ha sido afectada la fuerza pública con artefactos explosivos. Es el trabajo que venimos de la mano con nuestra fiscalía, de trabajo con nuestro ejército, fuerza aérea y toda la capacidad institucional que tiene nuestra Policía Nacional. Esta es una persona de 24 años, había bajado a un sepelio y allí con el buen trabajo de nuestros hombres, la buena información de la comunidad, logramos dar captura y ponerlo a disposición de la autoridad competente. Él se había fugado a principios de este año de su centro de reclusión y ya pues gracias al aporte de la comunidad logramos nuevamente ponerlo a disposición de la autoridad competente para que pague su condena y responda por los delitos por los cuales está comprometido.